La propuesta fue del principio, cuando ellos empezaron, que tuvieron el asesoramiento de la organización, o sea, en el diseño parte de las platabandas. Después Karina me llamó y bueno, empezamos a trabajar juntos con el INTA, ¿no? Y lo bueno es que son un grupo muy organizado. Y entonces se diseñó la huerta, digamos. Acá tenemos platabandas o camellones, como dijo Karina, y entonces acá vamos a sembrar tal y tal cosa, siempre con el enfoque agroecológico, asociando. Nos faltó un poco de flores. Vinimos más con las flores, pero ya eso vamos a estar, vamos a repuntar. Y bueno, estas platabandas, en total, todo lo que ves acá, que entre platabandas, sectores de chacra, que se pone el zapallo anco, sandía, melón, y tenemos casi una hectárea. Entonces, esas platabandas se va diseñando, dice, bueno, acá planificando qué es lo que vamos a sembrar o hacer trasplante. Entonces tenemos la parte que decía de chacra, zapallito de tronco con zucchini, acelga, lechuga, pimiento con cebolla, tomate que vamos a hacer, que lo vamos a conducir como si fuera en un tender, no con cañas, pero hacemos tomate y asociamos también melón. También tenemos todo alrededor, pusimos maíz como una especie de cerco vivo y bueno, también para cosechar, pero para que haga protección. Y un sector que casi era como unos 500 metros cuadrados, que, o sea, aunque hay gente y acá el enemigo número uno es el gramón, por eso tenemos gente para sacarlo a mano, digamos, pero iba a ser demasiado esos 500 metros cuadrados, entonces lo que hicimos fue una siembra, te digo más, el qué fecha lo hicimos, porque fue una jornada patriótica. El 24 de mayo se sembró el centeno que fue donado, le agradecemos a la familia Kovaski. Entonces nos sembramos todo el centeno para cuando venga la salida de la primavera esté el centeno y no aparezca el gramón. Y ahora lo que hicimos entre medio del centeno es sembrar zapallo, anco, coquena. Así que tenemos todo sembrado ahí y no hay nada de gramón, o muy poco, digamos, que digamos se puede controlar. Así que, bueno, además de esto del diseño de las platabandas y dónde, qué es lo que vamos a poner en cada platabanda, también se armó el tema del compost. Entonces tienen armadas dos pilas de compost, que eso lleva entre 5 y 6 meses que se produzca. O sea, está todo muy, ¿cómo te puede? Muy planificado, organizado y bueno, como decía Karina, recién ahora salen a la venta y bueno, van a estar en la feria de Cofines.